El santuario. No puedo creer que me estés haciendo esto. Después de todo lo que he hecho por ti. Pero lo estoy. ¿Por qué no me escuchas? No puedo. Sí, lo haré. Solo necesito más tiempo. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿María? ¿Eres tú? Muy gracioso. Esto ya no es una broma. Thank you.
El santuario. ¿Tienes cita? Déjalo pasar.
Arthur. Me gustaría que fueras así de entusiasta para terminar tu libro, porque tu tiempo de entrega se está terminando. ¿Té? ¿Ken? Ken, un té para él, por favor. Mejor un café negro sin azúcar. Así que... ya viene. ¿Estás seguro? ¿Cómo están las cifras? No cambies el tema. Arthur, se supone que eres mi agente comercial. No veo un manuscrito en tu mano. Si sabes lo que es una fecha límite, ¿no? Por supuesto que sí. Eres uno de los autores de terror más vendidos y honestamente sin este libro no eres nada. Vendiste los derechos de la película. Corrígeme si me equivoco, pero a nadie le hace falta dinero, ¿verdad? No, yo no dije eso. Mira, tu último libro generó mucha atención. Por eso los editores están desesperados porque escribas otro. Vamos, podría ser el próximo Stephen King. Eso lo dudo mucho. Preferiría ser H.P. Lovecraft o Clive Barker. Creo que nos beneficiaría a ambos si limpiaras tu imagen. Puedes dejar el alcohol para empezar. Sí. El dinero de la película es bueno, pero la verdad es que necesitas escribir. Lo hago. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es la familia? Ella se llevó los niños. Ya veo. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Esta vez siento... que es permanente. Bueno, mira, lamento escuchar eso. Pero aún tengo que escribir, ¿no? Brendan, ¿qué es lo que no entiendes? Eres un narrador de historias. Y no eres nada sin este libro nuevo. ¿Qué pasa? ¿Mente bloqueada? ¿Eso es lo que pasa? Mira, no estoy tan mal como crees. ¿Has escrito algo? Firmaste un contrato por 3 libros y solo has vendido uno. Tú tienes obligaciones, yo tengo obligaciones. No pasa así de fácil. Bueno, ¿no es así? Pues debes hacerlo, no me importa cómo, pero debes hacerlo. Arthur, necesitas calmarte. Estos acuerdos se hicieron con personas muy importantes y no aceptan un no como respuesta. No soy solo una máquina de dinero, ¿sabes? Está bien, mira. Esto se puede arreglar. ¿Cómo? Con un retiro. Una ubicación remota. Sin internet, sin distracciones. Se puede arreglar. Te voy a dar el número de Paul. ¿Quién es Paul? Él tiene la dirección. Mira, tienes 3 semanas para darme algo. No más preparación. O de lo contrario estarás fuera con todos los fracasados. Ahora, toma este número. Y vete a la chingada. También me dio gusto verte. ¿Señor? Señor. ¿Eres el indicado? Todo a su debido tiempo, Ken. Todo a su debido tiempo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí? Tengo permiso, ¿sabes? Si esto es una broma, no es gracioso. Hasta aquí llego. ¿Y dónde está? Por allá. Yo no voy para allá. Te las arreglas solo. ¿No me vas a ayudar con mi equipaje?
Necesitaré un recibo, ¿sabes? ¿Necesitas ayuda? Sí. Estoy buscando una cabaña. ¿Estás sola? Yo debería preguntarte lo mismo. Sí, pero eres una... ¿Una mujer? Qué caballeroso de tu parte. ¿Crees que soy indefensa y débil? Cualquier cosa menos eso. Así que estás perdido. Sí. Estoy buscando este lugar. Creo que el taxista me dejó en el lugar equivocado, ¿sabes? ¿Sabes dónde está? ¿Siempre checas a las mujeres de manera tan obvia? No, lo siento. Lo siento. Está bien. Es una broma. Gracias. Así que... ¿vives por aquí? ¿Por qué preguntas? Solo quería saber. ¿Solo quería saber? Sí, bueno... pareces... muy amigable y... probablemente debería detenerme ahí, ¿verdad? Estás bien. Gracias. Sí, la buena noticia es que estás cerca. Solo sigue el camino hacia abajo. Gira a la izquierda. Y después... continúa hasta el final. ¿Al final? Está al final del camino. Tienes una linda sonrisa. Gracias. Supongo que no... ¿querrías caminar conmigo hasta el lugar? Porque, ya sabes, me podría perder. No. No voy en tu misma dirección. Está bien. Bien. Pero... quizá volvamos a vernos. Sí. Eso estaría bien. ¿Cómo? No te preocupes. Sé dónde encontrarte. Después de todo, acabo de darte indicaciones. Sí, así es. Gracias. Ten mucho cuidado ahora. Nos vemos.
Maldita sea, no hay wifi, ¿verdad? ¿Es para mí? ¿Brendan Gobbs? ¿Sí? ¿Debo firmarte algo? No, es todo tuyo, amigo. Aliméntame con 12 hojas y estaré feliz y tranquilo por 12 meses.
Regla 2. Regla 4. Debes seguir la regla 1. Morirás. Hola. 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 Hay vidas que podrían estar en peligro. ¿Peligro? ¿De qué habla? Solo escúchame. Bueno, lo hago. ¿Quién está en peligro? ¿Esto tiene algo que ver con Arthur? ¿Arthur? Sí, es mi Mira, ¿cuál es el problema? ¿Has seguido la regla 1? No, no lo he hecho. ¿Debí haberlo hecho? ¡Tienes que hacerlo! ¡Tienes que hacerlo! De acuerdo. Amigo, escucha, tienes que calmarte y regresar para allá. ¡Estás desperdiciando tiempo! ¡Estás desperdiciando tiempo! Está bien. Hagámoslo. Alfred el Muñeco. Por Brendan Copps. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Yo qué? El que dejó la chingada puerta abierta. No, lo siento. Bueno, los animales se salieron. ¿Tus animales? Sí, mi ganado. ¿Esta puerta la abriste? No, lo siento. Eres uno de esos tipos de la ciudad, ¿no? ¿Lo dices en serio? Sí. Manos delicadas, cabeza delicada. No aguantarías ni un día de trabajo duro. La arrogancia te brota por los poros. Luster piensa que puede decirle a la gente lo que siente. ¿Normalmente eres así de amable con los vecinos? Mira, solo quería saber si fuiste tú quien abrió la puerta. Si no, puedes irte. Gracias. Espera. ¿Te aseguraste de seguir la regla? Oh, sí, esa regla. ¿Y a ti qué te importa? Mira, no me importa lo que hagas, siempre y cuando sigas la regla. Por cierto, anda un tipo por ahí, uno de ojos locos. Me preguntaba si lo conocía. Tal vez es tu vecino. ¿No? Bueno. Que tengas un gran día. Buen trabajo, por cierto. Asegúrate de pulirlo al final. Buen día.
Maldito idiota. Así que lo encontraste. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Soy tu vecina. ¿Vecina? Sí, de la granja. Oh. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé en venir a saludarte. ¿A saludarme? ¿Qué hora es? Las 9:00. ¿Las 9? Pensé que era medianoche y... Quizás en otra ocasión. Por favor. Te dije cómo llegar. Lo menos que puedes hacer es tomar una copa con esta chica solitaria. ¿Blanco o tinto? Tinto. ¿Cuál es tu historia? Soy escritor. ¿En serio? ¿De qué tipo? Principalmente terror. Oh, en realidad no es lo mío. Ya hay suficiente terror en el mundo. ¿Ganas mucho? Bastante bien. ¿Lo disfrutas? Eso es otra historia. Disculpa la broma. ¿Estás frustrado? Tal vez. El terror no es lo que pretendía hacer originalmente. ¿No? No, me veo más como un Dylan Thomas o un... Ted Hughes. Excepto que nadie quiere leer eso, son... ¿De satisfacción inmediata? Así es. Quieren todo ahora. No tienen paciencia. Es una gran lástima. ¿Así que optaste por el terror? Sí, es más fácil asustar a la gente. Lo es. Gracias. Sí, bueno, ya sabes, si pones unas cuantas piezas aquí y allá... Y listo, sucede. Lo hace sonar fácil. Bueno, no es tan difícil, pongámoslo así. ¿Y qué hay de tu familia? Es una historia de terror por sí misma. Eso sí suena como una historia interesante. Quizás en otra ocasión. Puede que no haya otra ocasión. ¿Por qué planeas ir a algún otro lado? Bueno, nunca se sabe. Sí, supongo. ¿Por qué no te pones un poco más cómoda? En un minuto. ¿Quién es ese? Ese... Ese es una chingada pesadilla. ¿Eso es todo? ¿Eso es lo que dirás? Él es increíble.
¿Otro trago? ¿Y por qué no me dices realmente por qué estás aquí? ¿No puede una chica buscar un poco de compañía? Sí. ¿Casado? ¿Hijos? ¿Nada de eso? Bueno, es un poco complicado. ¿Es por eso que te dejó? ¿Por la bebida del demonio? Quizás deberíamos cambiar de tema. ¿Sabes por qué la llaman la bebida del demonio? ¿Porque te chinga la vida? La trama se complica. ¿Por qué no simplemente vienes acá y disfrutas tu bebida? Es un poco andrajoso, ¿no? Tengo un bloqueo como escritor. ¿Y? Mi agente me envió a esta mierda de lugar y supuestamente para inspirarme. ¿Y ha ayudado? Bueno, ya viste lo que he escrito. La inspiración viene de muchas fuentes, ¿no es así? Mira, ni siquiera sé cómo te llamas. No. ¿Quién eres en realidad? No has seguido la regla 1, ¿verdad? No, no he seguido la chingada regla 1 porque es un juego estúpido. Y ese es un pinche muñeco estúpido. ¿Sabes qué? Me tomaré mi trago y me iré de este lugar. Que se joda la fecha límite. ¿Fecha límite? Sí, mi fecha límite. Para mi libro. ¿Por Alfred el muñeco? Sí. ¿Y qué pasó en el libro? Te diré lo que pasó en el libro. El escritor llegó al lugar, encontró el muñeco e ignoró la regla. Matt se concentró mucho, tratando de entender qué hacer. Luego escuchó un golpe, como el de Edgar Allan Poe. Un golpe en la puerta de su cuarto. Sí. Mira, espera. Luego ella apareció en la puerta, hermosa, deslumbrante, como hecha por las mismas estrellas. Demasiado obvio, ¿no crees? He visto cómo me ves. No, ¿qué estás escribiendo? Luego lo miró directamente a los ojos y dijo: deberíamos cumplir la regla. ¿O qué? No quieres saberlo. Bueno, hagámoslo. Jesucristo. ¿Qué está pasando? Por favor, amigo, necesito terminar el libro. ¿Ya lo hiciste? Sí. Bueno, ya empecé. Empezaste, pero no lo has terminado. ¿No? Mira, vino esta chica y ella... ¿Chica? Sí. No estoy jugando, ¿sabes? ¿En serio? Bueno, pudiste haberme engañado. ¿Ya comenzaste con la regla número 1? Mira, amigo. Creo que deberías irte. ¡Henry! Tengo que irme. ¿Qué te he dicho sobre venir aquí?
¿Quién es ella? La señora Endura. ¿O quién crees? No. ¿Qué crees que estás haciendo? Sí, ¿qué haces? Oye, ¿qué haces? Aléjate de mi familia. Aléjate de mi familia. Salud. Alfred, Alfred, pequeño niño malo, asustó a todos los pájaros y rompió los juguetes. Les dio a todos los niños dolor en vez de alegría. Alfred, Alfred, pequeño niño muerto. Había tenido suficiente. Lo sacó de la casa. Cortar a Alfred fue trabajo duro, pero satisfactorio. Regresó a la casa a tomar el último trago de vino de la noche anterior. Después, lentamente se dio cuenta de que su laptop seguía prendida. Caminó hacia la laptop y comenzó a leer las palabras escritas en el documento. Se dio cuenta de que cada palabra escrita es lo que sucedía en ese momento. Brandon, Brandon. Es ahí cuando nota que hay alguien detrás de él. Ven a verme. Yo te veo. Tú quieres saludar. Señor Cobbs, ha seguido la regla número uno. Sí.
Lo hice. Lo alimentaste con sus hojas. Estás jodido. Mi hijo siguió la regla 1. Está muerto. No puedo decir más nada. Ya dije suficiente. Oye, espera, espera. Necesito saber más. Es su responsabilidad ahora, señor Cobbs. No puedo hacer más nada. Ya dije demasiado. Alfred, Alfred, pequeño niño malo, asustó a todos los pájaros y rompió los juguetes. Les dio a todos los niños dolor en vez de alegría. Alfred, Alfred, pequeño niño muerto. ¿Y qué prefieres? ¿Huevos? ¿Tocino? ¿U hojas? ¿Qué chingados estoy haciendo? Tú hiciste esto, ¿verdad? ¿Por qué, Henry? Solo una trampa inocente. Alfred, el chico que murió. Pero ¿quién te mató, eh? ¿Quién te mató? Bueno, de ahora en adelante, Alfred, voy a vigilarte. Te vigilaré. Cada hora, cada segundo, cuando cometas un error, estaré ahí. Sí. ¿Crees poder conmigo? No lo creo, amigo. Mi papi viene a buscarte. Tú quieres salir a jugar. Ah.
salir a jugar?
Es hora de conocer a tu creador. Alfred ha elegido. Alfred ha elegido. Tú serás el sacrificio. Tú serás el sacrificio. No serás olvidado. No serás olvidado. Alfred debe darse un festín. Alfred debe darse un festín. Y comienza esta noche. Y comienza esta noche. ¿Por qué sacrificar a los que amamos cuando podemos sacrificar a los que no conocemos? Tu libro está retrasado. Las fechas límites lo son todo. Solo necesito más tiempo. No te preocupes demasiado. Te cobraré una comisión por contactarte con mi respuesta. ¿Ella es la indicada? Me temo que no. Tendremos que encontrar a alguien más. Pero creo que conozco al indicado. ¿Debo mandar por Alfred? ¡Hazlo! No podemos permitirnos tener más cabos sueltos. ¿Por qué no se une a ella? Un escritor. Un hombre, pidiendo indicaciones. Mira. No merezco esto. ¿No te lo mereces? Esto no tiene nada que ver con merecer. Es necesario.
¡No, no! Por favor. Dios mío, no. (Ríe)